Según el hijo de José Viñals, las primeras tres líneas del libro resumen la esencia de la nueva obra que ya podemos encontrar en las librerías de San Luis. Después de pensar un rato, no tengo más ambición que lograr la libertad. Y lo que le da fuerza a esas palabras es que él pensó toda su vida y llegar a una conclusión tan simple o tan cristalina como lograr la libertad, creo que lo afirma a ese texto, lo afirma su propia vida. Los versos fueron los elegidos para que esa búsqueda de la verdad que nos hace libres llegue a los lectores. La esencia del hombre en el medio de este libro es el ser del hombre en sí mismo, que es parte del universo, que nace de la naturaleza, que tiene que respetar la naturaleza, pero con un concepto de libertad y de verdad. La verdad nos libera, pero nos libera para poder seguir descubriendo más verdad. Martín Viñals produjo el libro de su padre y desarrolló la ilustración que acompaña a las letras. Un trabajo de meterse un poco en la mente del autor y tratar a través de un lenguaje que manejo normalmente, que es la iconografía, tratando de un poco de simbolizar o abrir puertas simplemente para el pensamiento, en función también de lo que se va leyendo y se va mirando en las imágenes. Son un acompañamiento de la idea. El poeta y filósofo que dejó de ser sacerdote en 1969 es definido como un buscador, según quienes comparten su pasión por la escritura. Es un buscador, un gran buscador de Dios, del misterio, de las primeras causas y de los fines en este devenir que el hombre hace por el planeta, ¿no?